El National Economic and Development Authority o NEDA, Yaman Launch en antes aga aquí na ciudad con el ambición natin 2040. Este un programa del gobierno ta concentra para darle confortable y buen vida con cada familia na mga años que viene. Este ta incluye el mga programa para aliviar vida de mga pobre, leos na pobreza y hambre, buen transport facilities, bastante trabajo y encontrada, education accessibility y otros pa. Na mensahe del alcalde del ciudad Benclima con Salazar, uno según el ciudad de Zamboanga, quien beneficia en este programa del gobierno. Mismo el alcalde afirma como un pledge of support na Ambition 2040 del gobierno. Durante un open forum, ya dare tiempo con mga participantes pregunta y llevan atención del mismo Deputy Director General del NEDA cuantos mga asunto enfrenta el comunidad. Uno ng mga Kenya conversa el presidente del Maharlika Bajau Isama Welfare Society Datu Haji Hussein Arpa. Asigun kun Arpa, uno del mga problema ta enfrenta ahora mga Bajau, amo el busca la vida di ila na mar. Después, según implementa cuantos leyes el Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, y Department of Environment and Natural Resources o DNR, en particular na mar y marine resources, uno ya se le afectao el busca la vida del mga Bajau, hablando que la vida de estos tribo ali na mar. Este según la razón porque mayoría del mga Bajau na camino ya lang ahora ta busca la vida, por medio de manlimos na pueblo. Kung may pag-asa pa ba, mabago, o kaya mabigyan ng solusyon itong mga kahirapan para sa Bajau. Kasi itong dalawang agency ng national government, the Bureau of Fisheries at saka the DNR, sa aking palagay, naging dahilan ng kahirapan ng Bajau. Bakit? Kasi nag-impose sila ng anuman dyan sa dagat na sa aking palagay na hindi naman ikinonsulta. At saka wala silang alternatibo solutions. Bakit? Kung meron silang alternatibo solution, hindi na sana nanglilimos itong mga Bajau. Por cuantos beses segunda implementa mga programa el gobyerno, por medyo del mga concern ni ahensya como el BFAR, pero pirmi segunda olvida con mga Bajau. Necesita tamien segun ayuda y asistencia mga Bajau, siyan el busca la vida de estos alinamar. Debe tamien segun incluir na mga entreño el mga Bajau y hace con estos beneficiario tamien del cuantos mga facilidades desde el gobyerno. En conexión con este el Deputy Director General del NEDA, Rosemary Edilion, y habla que uno tamien este del prioridad del nuevo administración. Tal y segun el necesidad para conducir estudio acerca el vida y cultura de cada tribu, a ver puede también pensar programa entendido na cada cual tribu. We get to value this diversity. So, yun po, isang ano yun, isang avenue yun, in the Philippine Development Plan. And this framework, by the way, is followed also in the Regional Development Plan. So, kasama po yun sa Regional Development Plan. And then, the other avenue that I can think of is, kami po kasi sa NEDA, we will be undertaking research. Esperanzao también según conducir un Coastal Research Management el NEDA junto con otras agencias como el BFAR. Hindi según te olvida el gobierno con el mga tribo, onde uno también sila del mga prioridad este mga tiempo. Tal y también según el Philippine Statistics Authority, quien te asegura que todo tiene el civil registration. Asegun con Edilion, uno este del su razón porque él ya enderezan a ciudad para huir el sentido del comunidad. En esta manera, él puede sila incluir na mga programa, el necesidad del cada individual incluido mga tribo na cada ciudad. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.